Mucha gente nos ha preguntado cuál es el camino hacia la cascada de Ensenada, cuánto tiempo se hace, obviamente cuáles son las calles que hay que tomar. Así es que les vamos a mostrar todos estos datos, así que acompáñenme a la cascada de Ensenada. Como pueden ver, son 0 kilómetros los que están marcando en el velocímetro. Bueno, vamos a posicionar en la avenida Ámbar y Reforma, porque nos vamos a ir derecho. Entonces, como les dije, continuamos por toda la calle Ámbar. Vamos a dar vuelta a la derecha para tomar la calle Ruiz, que nos va a llevar directamente a otra avenida. Aquí hay tres intersecciones, vamos a ir derecho. Vas a tomar la vialidad, continuamos en la calle Ruiz. Esta calle es la que lleva a mejor conocido como el Camino de Doña Petra. Entonces nos vamos a ir derecho por esta avenida. Estas son ya las inmediaciones del Cañón de Doña Petra. Este es el famoso Cañón de Doña Petra, que por cierto hay mucha gente que no lo conoce, que nunca ha venido. Bueno, se los presento. Allá está la famosa cruz. Y todo esto es el Cañón de Doña Petra, que pues ya como vemos, pues ya está esta avenida. Y continuamos nuevamente derecho. En un momento vamos a llegar a otra intersección en donde vamos a agarrar hacia la izquierda. El otro camino que vemos allá es el que lleva hacia las casas. Obviamente no hay un señalamiento que dice Camino de la Cascada, pero es la ruta que está hacia la izquierda. Seguimos derecho por esta misma calle, por aquí hay un letrero que es el Libramiento. Recordemos que vamos a tomar una parte del Libramiento y es todo derecho. Esta es la calle que lleva hacia las nuevas casas por allá que están por la presa. Aquí vemos cómo el cerro se está pues desgajando. Mucho cuidado al momento de venir por esta zona porque fácil una llanta se puede reventar al momento de ir transitando. Vean nomás esta piedra. Aquí hay dos calles, vamos a agarrar la de la derecha y nos incorporamos al libramiento, al nuevo libramiento que está en construcción. Ya nos incorporamos a este libramiento que tiene como objetivo llegar a Ojos Negros. ¿Cuándo lo van a terminar? No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver son algunas rocas que han caído. Vamos a hacer un pequeño alto porque aquí hay algunas piedras y allá viene otro vehículo. Ahorita vamos pasando por este puente, una construcción bastante, bastante grande. Continuamos por esta intersección y allá vemos las casas. Prácticamente está a pocos metros de estas últimas casas. Y aquí cerquita está la entrada. Ya entramos al camino de terracería. Hemos llegado a la zona de la cascada y aquí el velocímetro nos marca son 5.4 kilómetros desde la zona de Valle Verde, parte alta, popular. Algo que es importante recalcar es que si vas a venir a esta zona, es importante que no vengas solo, desde luego. Trata de venir con pues dos o más personas. Al momento de llegar a este lugar también es importante pues que no estés solo. Están uno, dos, tres, cuatro vehículos. Supongo, de hecho, hay algunas personas, a ver si ahorita podemos entrevistar a algunas de ellas. Así que es muy importante. Otra cosa es que debes de traer agua. Estos zapatos, que son como de andar en el monte. Importante la vestimenta que vas a traer, el agua. No olvides traer bolsas de plástico porque no sé, no vaya a ser que alguien traiga comida y todo eso. Entonces es importante tener bolsas de plástico para depositar tu basura. Y en un momento más vamos a empezar a descender a la zona. Iniciamos ya la primera zona, vamos a descender. Hay dos lugares por los que tú puedes cruzar o te puedes ir derecho. No te recomiendo que te vayas derecho porque en la parte de allá al final hay como una especie de canal. Te recomiendo mejor que te vayas por esta zona teniendo cuidado, claro. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Morán. Lo decidimos unos amigos que acostumbramos a hacer caminatas, venir a conocer la cascada. Está muy bonita, hay que aprovechar ahorita que hay afluencia de agua, ¿no? Recomendaciones que haga la Mucho ciudadanía que cuidado, está venga. muy resbaloso. Cuidado a los Resbaloso, niños, ok. una fractura de tobillo, un sentón, ¿no? Ok. Que puede uno lastimar. Basura. Y favor de Mira. no dejar basura, Te ¿no? dejo aquí, compañero. Ah, perfecto. Allá llevan su basura. Es lo que les comentamos hace un ratito, que Basura tienen que tener deja. bolsas para regresar la basura. Es correcto. ¿Cuánto tiempo más o menos es de Llegas en camino? 15 minutos. 15 minutos. A la Ok. parte más bonita, digo, la parte donde hay más agua es 15 minutos. Ok, Pero ahí en perfecto. la parte de arriba, pues mucho cuidado, ¿no?
Seguimos descendiendo. Las personas que entrevistamos hace un momento nos dijeron que el camino de la izquierda es el que está un poco mejor, porque el de la derecha debe estar un poco más escabroso, debe tener un poquito más de piedra. Hace un momento les decía que nos cruzamos por la parte del cerco porque está esta, pues también este acceso, pero pues prácticamente aquí son unos 2.5 metros que si te caes, pues sí te vas a romper algo. Entonces, esta es la otra zona donde la gente acostumbra a pasar, pero yo te recomiendo que vayas por aquel lado del cerco. Continuamos por el camino de la izquierda, entonces hay que tener cuidado por esta zona. Venimos por el mismo camino donde iniciamos. Miren, ¿qué es lo que les decía hace un momento? Aquí alguien dejó de refresco, entonces es importante traer las bolsas para llevarse eso. Aquí nuevamente hay que cruzar este pequeño arroyito. Hay que tener cuidado al momento de pasar. Cuando les decimos que la zona es peligrosa es porque hay algunas zonas en que está muy resbaladizo. Como podemos ver, pues la lluvia y el agua, pues han hecho que esto sea un poco lodoso. Este arroyito, pero voy a dejar de grabar porque no me quiero caer, ¿verdad? Llevamos aproximadamente unos 12 minutos de camino. El camino es accesible y por las veredas sin ningún problema. Hay dos personas que van ya de regreso. Aquí alguien que grafiteó la piedra esta. Solo por acá hay dos. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Están ya en descenso de esta zona. Aquí hay dos caminos. Vamos a tomar este de acá. No olvidemos tener cuidado al momento de pisar, porque todas estas piedras se pueden desgajar. Así es que hay que tener precaución. Bien, por aquí alguien dejó su latita, parece ser de cerveza. Si es que recordemos que hay que llevarnos nuestra basura para no dejar en este bonito lugar y que todos podamos disfrutar del mismo. Como podemos ver, más latas que deja la gente. Por acá hay otros restos de basura y no es que sea lo más bonito, pero hay que decirlo. Ya nos encontramos en la primera sección, porque hay tres secciones. Las otras están un poquito más complicado llegar, pero yo creo que el espectáculo es bastante interesante, de la cascada de Ensenada. Pues hasta un pañal nos encontramos en este lugar. Este fue el trayecto, ojalá puedan venir. No olviden traer ropa adecuada, no venir solos y también traer bolsas para que se lleven la basura que estén generando. Hasta luego y muchas gracias por ver este clip.